Estar aquí para mí representa una mezcla de honor y al mismo tiempo de vergüenza recibir este reconocimiento, pues siento que para la paz nunca es suficiente el trabajo. Un trabajo que debe crecer cada día más, un asunto de todos, no solo del gobierno de turno, del gobernador o del alcalde, sino de todos nosotros los ciudadanos, que hacemos parte también de este Estado, de esta patria, de esta nación, y por eso nuestro deber y obligación es contribuir a la vivan en una Colombia como todos la hemos soñado y que hasta ahora no hemos conocido.